Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Despertar Empresarial. Este espacio creado para darte herramientas a través de expertos conocedores de esos temas que están haciendo tanta diferencia en nuestros negocios. Hemos tenido grandes invitados. La vez pasada nos acompañó Nicolás Márquez, quien nos habló de cómo llevar nuestras compañías al mundo digital. Espero hayas tomado nota y si no, recuerda que nuestros videos quedan en Facebook y nos puedes hacer like y hacernos seguimiento y escucharlo una vez más y tomar nota porque definitivamente que estos expertos nos están dando cosas a aprender, a evaluar para nuestros negocios. Y bueno, hoy también les traigo una súper invitada que miren, hasta estoy nerviosa, pero es una gran periodista colombiana, conocedora de un tema que me encanta y es la marca personal. Y con nosotros les presento a Carol Franco. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola Astrid, ¿cómo te va? Un gusto poder estar hoy contigo. Muchas gracias por la invitación. No, estoy súper contenta. Gracias a ti porque sé que eres una mujer súper ocupada y que has transformado muchas vidas en lo que tú haces. Y definitivamente que enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Y sé que, bueno, tienes una historia muy bonita, tienes una historia de muchos éxitos, pero ante todo de un impacto que estás haciendo especialmente las mujeres. Así que aquellos que nos están escuchando a través de Facebook, si nos puedes hablar un poquito acerca de quién es Carol Franco. Mira, Carol Franco es mamá de dos hijas, periodista colombiana, apasionada y mi misión de vida es ser el altavoz de las mujeres que están haciendo el cambio en la sociedad. Dirijo Revista Level, ahí generamos contenido sobre los derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres. Eso nos ha permitido llegar a 56 países, tener una audiencia relevante en Latinoamérica y un equipo de 55 escritores, todos comprometidos para hacer el altavoz de las mujeres, Revista Level. Y bueno, eso en términos generales a lo que me dedico y bueno, obviamente el tema de la marca personal, que las trabajo muy de cerca de mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, mujeres que quieren tener un crecimiento profesional desde sus trabajos. Bueno, me encanta eso porque mira, creo que tú eres un gran ejemplo, número uno, lo que tú dices de que estás enseñando a muchas mujeres de cómo aún darnos a conocer. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la marca personal y qué es la diferencia, pero quisiera resaltar algo muy bonito que me acabas de compartir, que eres madre de dos hijas y qué bonito eso porque pues prácticamente creo que ellas van a hacer tu tesis, ¿no? Digo yo, donde ellas van a hacer lo que muchas veces la evidencia más grande para aquellos que nos están viendo en este momento, una mujer exitosa haciendo la diferencia en su, pero también que está desarrollando a dos chiquitas, que está haciendo una gran diferencia no solamente allá afuera, pero también en tu hogar. Así que qué bonito. Y dime para aquellas mujeres, ¿qué consejo les darías? Que muchas veces se encuentran, especialmente ahorita en la pandemia, que nos ha hecho reflexionar muchas cosas, que son madres, que son dueñas de negocios o profesionales. ¿Cuál ha sido el secreto de Carol Franco? Pues mira, hay algo y es que la respuesta está en nuestro interior. Tanto hombres como mujeres tenemos valles, picos altos y picos bajos en la vida, ¿no? Entonces, en esos picos altos es cuando logramos lo que nos proponemos, cuando nos dan el trabajo que queremos, cuando podemos comprar las cosas que nos gustan, cuando nos realizamos como familia, cuando tomamos decisiones. Esos son los momentos cúspides. Hay veces, y lo normal es que eso empiece a bajar y que hay veces nos quedemos como en un valle. Y hay veces tenemos crisis y el pico se va para abajo y luego volvemos y nos recuperamos, estamos subiendo. Entonces, finalmente es completamente normal tener esos picos altos y esos picos bajos. Entonces, en cuanto al consejo es, cuando estés en ese pico alto o piensa en este momento, ¿qué es lo que te ha llevado a estar en ese pico alto? Yo te voy a contar qué me ha llevado a mí en estar y en ese pico alto y mantenerme ahí. Obviamente tengo caídas y tengo momentos de valle, soy completamente muy, 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 muy humana, pero ¿qué es lo que me ha permitido a mí estar en esos puntos altos? Y es conectar con mi interior, conectar con mi poder personal, es
valorarme, valorar aquello que hago bien, el talento que el universo me trajo acá, saber que yo hago parte de este proyecto de vida y que mi vida es tan valiosa para que todo esto suceda y que tengo unas habilidades y que tengo un poder interior que me permite dar y brindar un talento al mundo. Entonces, cuando yo me conecto con ese poder interior, puedo brindar ese talento al mundo. Y cuando brindo ese talento al mundo, sencillamente estoy ahí en el pico. Y mientras esté dándolo, me quedo ahí en el pico. Sí, tengo bajones, es como un electrocardiograma, a veces baja un poquito, pero vuelve y sube y vuelvo y lo estabilizo. No significa que tener un pico hacia la baja sea malo, porque ahí también tienes aprendizajes. Pero acá lo que importa es que cuando tú tienes ese pico alto, porque te estás conectando con tu interior. Eso a mí me ha funcionado. Y la invitación es que mires qué te ha funcionado a ti. El segundo elemento, y esta sí ya es un consejo directo, es estemos en redes. Cuando en algún momento de reflexiones que hice en mi vida, porque estaba en un pico muy bajo y fue como, ¿cómo estuve allá? ¿Cómo qué fue lo que pasó? Y me di cuenta de que siempre que he estado en mis picos altos, he estado rodeada de personas, personas que me dan Claro. la mano, personas y mujeres. Puede ser un coach, puede ser un grupo de mujeres, un círculo de mujeres, puede ser un proceso de liderazgo colectivo, puede ser una empresa, o sea, pero siempre las redes a mí me han permitido estar en la cumbre. Yo no creo en que yo hice las cosas a pulso. A ver, obviamente necesitan de mi esfuerzo, pero siempre en el camino hay aprendizajes y hay personas que te ayudan a subir y ascender. Entonces, préstale mucha atención a cuáles son esas personas que siempre han estado ahí. Valóralas, abrázalas y date cuenta del valor que tienen las redes. Entonces, siempre busca estar en una red, porque una red te lleva al crecimiento sí o sí. Y eso lo he testeado con mujeres que trabajo, las mujeres que están viviendo un éxito, una plenitud en su vida y entendiendo el éxito no solo en dinero, no solo en un cargo laboral, no, el éxito que se sientan plenas con lo que están haciendo. Así sea haciendo ejercicio, leyéndose un libro, teniendo tiempo, ahí también está el éxito. Lo que tú valores como éxito, date cuenta de que siempre hay un grupo de personas que están apoyándote y ayudándote a eso. Entonces, cuando tú eres consciente de que las redes son claves, vas a estar ahí y tu crecimiento va a ser exponencial, tu mensaje va a ser más amplio. Eso en términos de recomendaciones. Excelente, me encanta, Caro, porque miren, como saben, es un gran ser humano, como ven ustedes, pero creo que hoy aún nos vas a mostrar ahora también, no solo tu valor humano, pero tu valor como profesional, porque definitivamente creo que estás haciendo una gran diferencia en mujeres, pero también en hombres, así que si eres hombre, son hombres, tomen nota también. Pero háblanos un poquito acerca de ese tema que muchas veces no entendemos bien o tenemos malas interpretaciones o aún no conocemos el valor, que es la marca personal. Háblanos un poquito de cuál es la diferencia. Yo creo que algo que sería importante a aquellos que nos están escuchando en este momento, hacerle la explicación o la aclaración de cuál es la diferencia entre la marca corporativa y la marca personal, mi Carol. Mira, hablamos de marca personal cuando sabemos, todo lo tenemos, pero cuando somos muy conscientes de todo el potencial que tenemos y que lo podemos ofrecer al mundo. Entonces, hay veces utilizamos nuestro nombre para ponérselo a un servicio o a un modelo de negocio que queremos desarrollar. Se utiliza mucho, por ejemplo, para arquitectos, diseñadores, actrices en Hollywood utilizan su marca, su nombre como una marca y la desarrollan como una empresa, pero no necesariamente tu marca personal tienes que desarrollarla como una empresa porque si trabajas cuando quieres resaltar, cuando quieres tener un aumento de salario, cuando quieres incrementar tu posición laboral, pues tienes que trabajar en tu marca personal y eso significa que hay que tener muy claro cuáles son tus valores, qué es lo que puedes ofrecer, qué resuelves y qué oportunidades generas y cómo lo comunicas, saberlo comunicar, eso es un desarrollo de marca personal. La marca comercial
está muy ligado a un producto, a un servicio con un modelo de negocio y tengo que ponerle un nombre y tengo que ponerle unos valores y tengo que crearla de cero. La marca personal no la creamos de cero porque traemos todo nuestro bagaje, traemos todos nuestros valores culturales, toda nuestra posición de la vida lo traemos y lo ponemos ahí. En una marca comercial, entonces si eres un diseñador, pero dices, no, quiero tener una firma de diseño, pues le pones un nombre específico, pero tienes que construirla desde cero. Entonces, es uno de los elementos diferenciales más fuertes entre marca comercial y marca personal. Cuando desarrollo la marca personal, tanto de hombres como de mujeres, trabajo más con mujeres por toda mi trayectoria de vida. No significa que no me guste trabajar con la marca personal de hombres, todo lo contrario, aprendo muchísimo porque es otro modo de pensar, es otro modo de comunicar que me permite también llevarlo a las marcas personales, tanto mía como las que manejo, que traigamos estos aprendizajes de cosas que tienen muchos aciertos los hombres. Entonces, cuando trabajo las marcas personales y quieren desarrollar toda su carrera profesional alrededor de todos sus talentos, lo que hacemos es gestionarla como una empresa. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener una estrategia de comunicación. Tener una estrategia de comunicación puede implicar aparecer en medios de comunicación, tanto en prensa, en radio, no necesariamente, pero puede implicar eso. Puede implicar enseñar, contar, hacer más pedagogía de lo que yo sé. Entonces ahí también necesito toda una gestión de empresa porque tal vez necesite un equipo que me ayude a generar el contenido, que me ayude a subir piezas a redes sociales o que me ayude a darle forma a mi libro o a comercializar mi libro o a gestionar las conferencias que voy a dar. Entonces, utilizamos marcas personales, ¿dónde las vemos más famosas? Pues en Hollywood, pero también los grandes conferencistas tienen una marca personal y por eso los contratan para que impartan su conocimiento y eso pues necesita toda una logística de agenda, de viajes y ahí es cuando tú tienes a un equipo. La idea, lo ideal es que tu marca personal en el momento más cumbre, en el momento más elaborado, es que funcione como una empresa. Por eso se habla de personal branding, por eso se acuña el concepto. Hace más de una década, uno de los grandes que hablan de negocios, Kiyosaki, él dijo, el futuro de la economía va a estar en las personas, en el coaching, en lo que tú enseñes, en tu talento y en liderazgo, más que las empresas comerciales. Y eso ya lo vemos en este momento. Realmente seguimos a personas, sí, seguramente sigues a Microsoft, a Tesla, a Amazon, y pregúntatelo si sigues en Instagram a estas cuentas o estás siguiendo a Bill Gates o estás siguiendo al gerente de la empresa. ¿Por qué? Porque te gusta más lo humano, te gusta más saber qué es lo que hace para que tenga éxito, qué es lo que le ha permitido crear un producto tan extraordinario. Entonces siempre estamos buscando es a las personas y por eso una buena marca personal empieza a gestionarse como una empresa. Entonces, teniendo una planeación estratégica, teniendo unos objetivos, teniendo un plan de monetización, porque la marca personal también, la idea no es que entonces te vayas de conferencista y conferencia gratuita, gratuita, porque Claro que finalmente eso significa tiempo, entonces necesitamos crear un modelo de negocio alrededor de nuestra marca personal y ahí está cuando vas cogiendo más forma de empresa, el plan de comunicación y el plan de escalamiento. Esos son como los elementos que debemos diseñar cuando queremos ponerle toda nuestra energía a la marca personal. Pero entonces déjame organizar un poco la información. Entonces, tú eres como persona, la gente te diferencia y tienes una huella. Pero digamos que tú quieres que la gente le quede muy claro de que tú eres experta en conectar con empresarios y quieres que esa sea tu oferta de valor. Tienes que desplegar una estrategia para que la gente lo sepa, porque si tú no se los dices,
pues sencillamente van a seguir pensando de que tú eres la persona querida, que eres la persona responsable, que eres muy inteligente y que pues que tienes muy buenas conexiones y se quedan con esa idea. Pero tú necesitas de que esa huella sea mucho más específica para que tu red de empresarios se amplíe, pero para que también los empresarios te busquen y sepan que en ti van a encontrar una aliada para comunicar su marca, por ejemplo. Entonces, tú tienes que desplegar una estrategia de marca personal desde la comunicación de eso, de tener muy claro decirle a la gente, yo soy experta en esto, para que la gente lo siga multiplicando y lo siga hablando. Y cuando necesiten ese servicio, pues digan, ah, bueno, es que yo conozco a Astrid y Astrid es una conectora de empresarios y además te da la Claro que sí. posibilidad de que puedas comunicar tu mensaje. Entonces ahí ya le vas dando dirección a la marca personal. Pero digamos que eso te sirve para mejorar tu campo profesional. Y sencillamente no estás pensando monetizarlo, solo quieres que el mensaje sea muy claro. Está la otra persona que dice, bueno, emprendedora por nada en el mundo, me gusta lo seguro, me gusta Sí. salario todos los meses y eso yo nunca lo voy a hacer, eso es un suicidio. Pero ¿qué es lo que pasa con el mundo laboral? Pues llega un punto en que te estancas, que estás como ahí en el vallecito. Estás bien, estás cómoda, ganas, pero quieres un poquito más y quieres más responsabilidades y quieres crecer y quieres hacer una maestría y quieres intercambios. Y eso pues, y dices, no, pues ya le he dicho a mi jefe que me tenga en cuenta por esta vacante y yo ya he aplicado, pero nada, nada, nada que haciendo. Entonces estás ahí en ese valle, entonces toca esforzarse un poquito y ahí trabajamos la marca personal para que tú seas muy clara en comunicarle a tu jefe. Y le quede porque es una venta también, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no emprendo porque no sé vender, pero realmente todo el tiempo estamos haciendo ventas. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando haces una entrevista, estás haciendo una venta y te dieron el trabajo porque fuiste exitosa vendiendo tu hoja de vida, por eso te lo dieron. Entonces, toca llegarle al jefe con un plan, con una estrategia, entendiendo cuáles son las expectativas que tienen de ti y qué es lo que tú puedes dar. Y con eso haces una negociación y un plan a un año de crecimiento de carrera, a un año, a 2 años, a 3 años, porque es que el otro error también que es, quiero el ascenso de carrera ya, porque si no renuncio, ¿no? Uno llega a negociar y a decir, bueno, quiero un crecimiento a 2, 3 años, te propongo esto, lo que me propones. Y entonces empiezas ahí a negociar. Entonces lo trabajamos en la marca personal, estrategias de negociación. Desde lo que tú puedes hacer. Y ahí la marca personal funciona muy bien para que la gente y tus colegas te reconozcan como un profesional con unos valores muy específicos y que te pueden tener en cuenta en la toma de decisiones de ciertos aspectos donde eres muy bueno. Eso es lo que nos permite la marca personal. Me encanta mucho eso, Carol, y perdona que te interrumpa. Quiero hacerte una súper pregunta que casualmente nos están haciendo en este momento. Y es, muchas veces, y si te entendí bien, que me encanta como el tema que estás tocando, porque va muy de la mano acerca de lo que nos hablaba Nicolás la vez pasada, acerca de llevar nuestras marcas al nivel digital, ¿no? De que era prácticamente empezar a decir nuestra historia, pero me encanta lo que tú nos estás enseñando hoy porque es qué historia vamos a decir y lo importante de decir la historia correcta, ¿no? Entonces, una pregunta que nos están haciendo a Carol en este momento, nos dice Natalia, ¿cómo puede saber ella cómo empezar o de dónde empezar a desarrollar su marca personal, ya sea un individuo o ya sea, bueno, ella me lo está diciendo a nivel profesional? ¿Cómo iniciar el desarrollo de tu marca personal desde tu oferta de valor? Y la oferta de valor es que tengas muy claro, ya sea para tu pareja, porque ahí también hay una oferta de valor. Cuando salimos y tenemos la primera cita, yo te estoy vendiendo todas mis habilidades, todo mi carisma, yo te lo estoy vendiendo. Entonces, lo mismo, entonces, para lo que lo quieras aplicar. Entonces, ¿cuál es tu oferta de valor? Y tu oferta de valor es qué resuelves, qué problemas vas a resolverle a la otra persona, a la empresa, al negocio y qué puedes crear nuevo. O sea, no solo te contratan
para que apagues incendios, sino para que también innoves y crees oportunidades. ¿Y cómo sabes tú cómo resuelve y cómo crea oportunidades? Es haz un ejercicio y mira dónde, qué es lo que mejor haces, dónde está ese potencial. Si lo que tú mejor haces es un relacionamiento con clientes, pues entonces tú vas a llegar a la oferta, a trabajar tu marca personal con eso, con un potencial de tengo unas habilidades muy fuertes comerciales o tengo unas habilidades de conectar con las personas y voy a desplegar toda mi estrategia desde ahí. Paso número dos, listo, entonces ya sabemos cuál es nuestra oferta de valor. Entonces, ¿cómo lo comunico y dónde lo quiero comunicar? ¿A quién le sirve esta propuesta de valor que yo tengo? ¿Quién es más receptivo o dónde yo quiero estar? Entonces, empiezo a desplegar toda una estrategia para comunicarme con esa otra persona o con la empresa o con la familia o con los amigos. Empiezo a desarrollar una estrategia de comunicación. En el mundo digital nos facilita mucho en el sentido de que pues, estás a un clic. De ser conferencista, estás a un clic de publicar una foto como ejecutiva o como deportista para decirle al mundo, hey, yo puedo ser coach de nutrición o soy experta en planes de negocios y estoy aquí para ayudarte. Estamos a un clic de publicar eso, que nos da susto de la receptividad, que queremos resultados ya, que publicamos algo, ya queremos 3.000 seguidores y además medimos el éxito por seguidores. Entonces son cosas que nos limitan. La marca personal toma tiempo. Eso no es algo que listo, ya tengo mi oferta de valor, listo, ya tengo mi marca personal. Ahora sí llámeme a como conferencista, invíteme a entrevistas. No, toma alrededor de un año. Depende también de lo que de la estrategia que implementes, pero entre 6 y 1 año tú empiezas a tener resultados y te vas también con un desarrollo de estrategia de monetización. Ahorita con los negocios digitales, digamos que es más fácil idearse un modelo de negocio. No es más fácil implementarlo, pero sí es más fácil pensarnos en el mundo digital. Eso sí es cierto, yo creo que definitivamente, y también yo creo, no sé tú qué opinas, Carol, que estábamos antes de todo esta nueva manera de vivir la vida, por decirlo de alguna manera, donde antes podíamos salir y comunicarnos, y en este momento donde ya muchas veces nos limitan el tiempo que podemos compartir con otras personas y todo, pues lo que se está viviendo a nivel mundial, nos ha hecho mirar otras maneras de comunicarnos. Una cosa que te quería preguntar, tú eres periodista y me encanta escucharte hablar porque en verdad me llevas al tema de una manera muy bonita, pero muchas veces sé que es difícil para, especialmente para las mujeres que nunca lo han hecho, el comunicarse en redes sociales. ¿Qué herramientas le darías o qué tips le darías para que puedan soltarse de hacer la oportunidad? Te lo digo porque personalmente muchos pensarán que para mí es fácil y no, yo soy de una personalidad tímida, solo que cuando hay un propósito me doy la oportunidad, pero creo que hablar en muchas veces y decir tu historia no es tan fácil como la gente piensa. Entonces, tú, Carol, desde tu conocimiento, desde todas esas historias que has transformado y que has hecho definitivamente brillar, cuéntanos cuáles serían las herramientas, los tips que nos darías para que nosotros podamos empezar a cambiar eso. La intención es el elemento clave. ¿Por qué lo voy a hacer? Y es válido la intención. Si la intención es solo mostrarte y exponer, mostrar algo, es válido. Pero alienta más para las personalidades que somos más introvertidas, que no nos gusta revelar tanto los detalles, porque a mí también me pasa eso, es cuál es el propósito de que yo vaya y suba un post a Instagram, de que escriba algo en LinkedIn, de que genere contacto con personas desconocidas. La intención es, en mi caso, el servicio. Yo no puedo ser el amplificador de las voces de las mujeres si no me expongo. Si no le digo a las mujeres, realmente tengo un altavoz y aquí está, míralo, porque si no, no se van a dar cuenta. Entonces, ahí está la intención. La intención ya nos quita un montón de barreras porque dice, sí, vale la pena. Lo segundo, diferenciar entre comunicar y exponer. Mucho lo que me dicen las mujeres es, no me quiero exponer, no me quiero, es que me siento expuesta.
Pues entonces cambia el concepto de exposición y siente que lo que tú estás haciendo es comunicándote, porque es que expuesto es una palabra muy fuerte, es como que si uno se sintiera desnudo, completamente solo y vulnerable a la mirada de los demás. Y es muy diferente cuando uno dice, no, estoy comunicando, estoy dando un mensaje. Entonces, ahí sí, otra vez tienes ropaje y te sientes seguro. Entonces, es la manera también como la enfocamos y la miramos. Tres, van a llegar críticas. La exposición Excelente trae punto. críticas y las redes trae odiadores. Y ahí sí es como yo lo manejo. Cada una tiene una manera de manejarlo. Cuando a mí me escriben cosas feas en redes sociales, y lo digo porque cada uno lo maneja de manera diferente, es porque hay dos maneras. Uno es la voz interna y en mí domina la voz interna, es lo que yo me digo y con eso es suficiente. Pero hay otras personas que domina la voz externa, que es muy importante lo que la gente le dice. Y por eso comentarios en redes sociales tienen la capacidad de destruirlos o de hacerlos dormir una semana y no con del mundo, de borrar la cuenta, y bueno, porque es una voz externa la que siempre escuchan, y está bien, sencillamente ni lo uno ni lo otro es malo, solo que los que tenemos la voz interna, pues sencillamente los podemos omitir y decir eso no importa. ¿Qué hago yo cuando hay comentarios que me importan, que son completamente horribles? Es sencillamente darme el espacio de que pase. Lo leí y digo, ¿qué es esto tan horrible que me estás escribiendo? Es tu corazón el que tiene ese sentimiento, no es mi corazón. Y me doy el espacio de dejarlo pasar, de no alimentarlo, de sencillamente como sé que está ahí, sé que lo tengo que aceptar y lo dejo pasar. Esa es como la estrategia que yo uso. Otras personas sencillamente, y le pasa mucho a mujeres con las que yo trabajo, es sencillamente no leen los comentarios. O los dejan de comentar. Entonces, cuando tú empiezas a tener mucho movimiento en redes sociales, vas a tener odiadores, y esos odiadores ya son indicadores de que lo estás haciendo bien. No, me encanta eso y definitivamente eso sí. Alguien decía, Listigo, creo que era la que decía que aún la mala publicidad es buena, es publicidad y que muchas veces es tomar ventaja y verlo como algo positivo, algo estás haciendo bien. Bueno, mi Carol, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, en verdad que me tienes encantada con el tema y ya saben, chicos, tomen nota, queda en nuestro Facebook para que ustedes lo puedan escuchar de nuevo y tomar nota de aquellas herramientas que nos dio y nos compartió nuestra querida Carol hoy acerca de nuestra marca personal. Definitivamente, esto es un tema que hay mucho que conocer y para aquellos que no se han conectado a Despertar Empresarial, aún pueden escuchar más y aprender más directamente de Carol, que ella va a estar acompañándonos en nuestro primer congreso Despertar Empresarial. Y cuéntanos un poquito, Carol, de qué van a escuchar las personas acerca de en nuestro congreso. Sí, vamos a tener una primera parte donde te voy a contar por qué venden más las marcas personales que las marcas comerciales. No quiere decir que tienes que ir a cerrar tu marca comercial, sino que lo que tienes que es trabajar en tu marca personal para apalancar tu marca comercial. Y te voy a dar estrategias para que trabajes tu marca personal. Excelente, muchísimas gracias, Carol, por acompañarnos. En verdad, muchas gracias por hacer un huequito en tu horario tan ocupadillo, pero definitivamente te valoro, te honro. Realmente que me encanta el ser humano que eres tú, pero también la hermosa labor que estás haciendo en las mujeres, que yo pienso que las mujeres estamos ahorita aprendiendo y descubriendo y teniendo un despertar muy bonito como dueñas de negocios profesionales, como líderes de la comunidad. Así que muchísimas gracias, mi Carol, y déjanos una pequeña mensaje, algo que nos quieres dejar el día de hoy. Bueno, estamos en la era de la cuarta transformación, de la cuarta revolución, de la cuarta revolución que implica transformación digital. Sin lugar a dudas, lo digital llegó para quedarse y aprovéchalo como una plataforma para contarle al mundo tus talentos. Realmente no permitas más que el mundo nos perdamos de tus talentos.
Excelente, me encanta eso. Bueno, ya saben, chicos, no se pierdan nuestra siguiente emisión, que tenemos un súper invitado para ti. Muchísimas gracias, Carol, de nuevo. Y ya saben, si quieren ver más de Carol, no se olviden registrarse en www.despertarempresarial.com. Muchas gracias, Carol, y que tengas un feliz día y hasta la próxima, chicos. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Bye bye.